Iván González Jiménez, conductor del coche turístico en el centro de un millonario cobro a una turista canadiense, ha decidido romper su silencio y aclarar su participación en este incidente. Según González, ni él ni la Asociación de Cartagenera de Cocheros son responsables de la situación. El cochero habló acerca de lo que pasó. En el recorrido, la turista me dice que no tenían efectivo. Yo me dirijo hasta donde la muchacha, que es la que maneja la Tafón. Al día siguiente, yo voy a trabajar como si nada. Un compañero me dice, deje, Iván, ahí te dejaron esto. Cuando yo miro, que es 1,000,000 pesos. Yo me lo guardo. Cuando yo me lo guardo, en pocas horas la policía me dice otro compañero. Iván, te está buscando de los policías. Yo me dirijo hasta donde están ellos. Cuando yo me dirijo hasta donde están ellos, ellos me dicen, ustedes no tienen que acompañar a la estación. Según Iván, al llegar a la estación de policía, los uniformados lo investigaron y no lo detuvieron. Hasta el día siguiente, que se presentó nuevamente a la estación de policía para llevar a la dueña del datáfono del cobro de los 22 millones de pesos. Cuando estamos en la dueña del datáfono, llegan los de la SIGIN. Los de la SIGIN me dicen, muchacho, usted me tiene que acompañar. Bueno, vamos, ok. Me fui con ellos hacia Manga. Allá ellos me tomaron la declaración. En el momento de la declaración, el dinero que yo tenía, yo devolví el excedente y cobré mi recorrido que me pertenecía. Un nuevo e infortunado video se viraliza a través de Facebook en el que en 3 minutos con 6 segundos se muestra la vida nocturna de algunas calles del centro histórico de Cartagena. Y digo que infortunado video porque este tiene como título Nightlife of Beautiful Ladies in Cartagena, Colombia, es decir, la vida nocturna de las chicas hermosas en Cartagena. Este video ya lleva más de 4 millones de reproducciones y 1,500 comentarios, una pieza que hace tránsito a nivel mundial y que muestra justamente lo que no se quiere del turismo en la ciudad, una completa apología al turismo sexual. Fue publicado en Facebook desde el 18 de diciembre y hasta el momento ninguna autoridad local ha dicho algo al respecto. Y sobre todo lo que está ocurriendo con el turismo en la ciudad y la imagen que tiene Cartagena como destino, el alcalde electo Dumec Turbay está hablando del Plan de Turismo Sostenible 2033. A través de su cuenta en X informó que se reunió junto con su equipo con miembros del Ministerio de Comercio y el viceministro de Turismo para poner en marcha este plan sobre el que dice que comparte con el presidente Petro la premisa de que nuestra economía debe volcarse al turismo. Y desde Cartagena estamos listos para trabajar en ese empeño el 1 de enero por un turismo responsable, sostenible e incluyente. El monumento a la Palenquera tiene nuevo sitio en la ciudad. Después de ser restaurada y retirada de su antiguo lugar a la entrada de Boca Grande, la alojaron en el centro histórico, un lugar más visible para las personas residentes de Cartagena y los turistas que visiten la capital del departamento de Bolívar. Un monumento que es símbolo de Cartagena por la historia y lo que representan las palenqueras dentro de la ciudad amurallada. A un costado del Tribunal Administrativo de Bolívar, en la Avenida Santander, se encuentra esta escultura, aunque al parecer no es de agrado el nuevo lugar para habitantes de Cartagena. Bueno, para mi concepto la veo más la ubicada aquí. Para mí debería estar en una zona donde sea más apreciada, donde haya más afluencia de turistas, ya donde pueda apreciarse muchísimo mejor. Pero para mí está más la ubicada aquí. Tiene que estar donde están las palenqueras para que ya vean su escultura. Pero lo hubiesen puesto en un lugar más emblemático donde más turistas y más personas de Cartagena la pudieran ver, porque aquí está un poco escondida, como puedes ver, por aquí no pasa mucha gente. Y es un lugar que en la noche está solo. El lado masculino estuvo de acuerdo en el nuevo lugar, pero las mujeres de Cartagena se sintieron felices al ver la escultura de la palenquera en este sitio. Me parece excelente porque es la entrada principal a lo que es el comercio, a lo que es todo lo turístico aquí en esta parte, y está bien porque este es el inicio de la calle a todos los monumentos. En el barrio San Fernando, en Cartagena, está el presidente Gustavo Petro. Pero no el presidente en carne y hueso, sino este muñeco de más de 2 metros de altura que han hecho los habitantes del sector a la cabeza de Oscar Madera y Eiber Segura, quienes se las ingeniaron para hacer posar sobre uno de los postes al mandatario de los colombianos. Eso sí, lleno de papel, trapos y otros elementos que hacen ver a Petro de gran tamaño. Hemos hecho esto para destacar la buena voluntad que tiene el pueblo colombiano, que a pesar de todas las circunstancias y problemas que pone el gobierno,
todo el pueblo colombiano sigue adelante y eso es lo que nos destaca a nosotros como colombianos. Nada parecido al ser humano que mide 1,70 de estatura. Este muñeco gigante es la atracción de las personas que recorren a diario el lugar, primero por su gran tamaño y luego por la cara que tiene pegada. Canal Cartagena, junto a ti.